cuando aún mis fuerzas ya no puedan con mi sed en tus brazos, en tu fortaleza, yo confiaré. No lamento el pasado y el sufrir que me ha tocado soportar, pues una vida no es suficiente para poderte pagar las bendiciones y el amor que a mí te puedo dar. Al ver atrás, veo que tu gracia es la que me ha lanzado hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. A pasar por la trayectoria de donde venimos y a donde vamos, no podemos menos más que agradecer de poder decir que somos uno de ellos. Bendice al pueblo, ayúdanos mientras estamos quietos unos momentos, meditando en tu palabra. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar. Tengo unas transparencias que voy a estar mostrándoles. La primera transparencia es, está todas las escrituras que vamos a estar tocando y que hemos estado tocando, pero para beneficio de nosotros y poder ahorrar el tiempo, voy a estar leyendo en Génesis 2:24, solamente una escritura para que usted la pueda unir a todas esas escrituras. Estamos en el mensaje, la simiente original. Este es el tercer mensaje y lleva el subtítulo Gimiendo por Perfección. Quisiera que usted repitiera conmigo, el título es la simiente original. Subtítulo Gimiendo por Perfección. Tomando Génesis 2 dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Lo voy a volver a leer y ya para cuando ya terminemos lo leo y usted lo repite, pero cuando ya lo terminemos quiero que cada uno lo sepa de memoria. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Okay, ¿qué es lo que llegan a ser? Voltee y dígale a tu hermano. Toda pareja, cuando ya llega a ser casado, marido y mujer, debe de entender
que Dios le ha dado la oportunidad de ser una sola carne. Se pueden sentar. Mientras cantamos the cross, el coro en inglés y lo en español. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was earned by faith, I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Muchas gracias, hermanos, y gracias a los músicos. Gracias a cada uno que hace su parte para que nosotros podamos tener compañerismo alrededor de la palabra. Normalmente ya no tengo tiempo de decir estas cosas, pero como viene la cosa tan rápido y mucha gente se me está quedando sin entender, quiero repetir una cosita. El hermano Lalo Ruiz, él debe estar hoy domingo en Nogales, Sonora, con el doctor Verduzco. El hermano Carlos Poblete, que viene de Chile, hoy, ahorita, debe estar en el Paso. Hoy por la tarde pasa a Las Cruces y luego por la noche en Juárez. El hermano Casas ya tiene 3 semanas en California. Está ahorita ahí que... Lo que queremos hacer es poder continuar esta enseñanza tan pequeñita, lo cual la hemos intitulado La Simiente Original. Y si la gente quiere en verdad salir de aquí, de esta tierra, tiene que seguirme, y ya no puede quedarse durmiendo, tiene que ir estudiando todo lo que le estamos dando. Tengo la segunda transparencia ahí de lo que hemos venido hablando, y hemos venido hablando de 3 matrices. Cuando hablamos de ella, la primera matriz que hemos venido hablando es la matriz del espíritu, lo cual equivale a la mente. Y luego la segunda es la mujer, o lo que es su matriz física. Y luego la matriz de Dios, lo cual es la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios envió a un profeta? Ahora fíjese cómo le voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes creen que le entienden, le han entendido y saben todo lo que él dijo? Bueno, yo ahorita allí, antes de venir aquí, Dios me dijo otra cosita. Me la viene revelando rápido, cosas que yo no podía entender. Pero sí lo creo, lo que él dijo es la verdad. Yo jamás he dado un pie para atrás. Entonces, cuando ya yo veo esto, 3 matrices, son 3. La matriz del espíritu, la mujer y luego la matriz de Dios. Ahora, nosotros en la tercera
en la tercera transparencia que traigo, podemos nosotros ver lo que les vengo diciendo, que para poder nosotros llegar a nuestra meta, hay tres pasos para llegar ahí. Y si usted quiere ver ahí mismo, anota, ¿verdad?, de dónde saco yo. Y yo puedo ir a fulano y le digo amén, puedo ir a mangano y le digo amén. Y puedo ir lo que piensa la gente y digo amén. Pero si usted se va allí y nomás solamente no quiero yo averiguar o sacudir su mente demasiado, a lo cual la lleve a confusión. Porque cuando la gente retacha, o sea repela algo, se va para en el aire y se queda allá pensando qué es lo que quiso decir. Bueno, váyase a lo que estamos tratando de hacer con usted, llevarlo al lugar que usted entienda lo que Dios tiene para usted. Y eso lo encuentra en Filipenses 3, 10 al 21. Pero lo que habla allí, nosotros hemos dicho que para nuestra meta, para llegar al blanco, para pegarle, enfocarnos correctamente, nosotros venimos a través de tres pasos: espíritu. Porque Dios es espíritu. Y el mismo caminar de Dios, Él necesita que cada uno de nosotros caminemos de la misma manera. Y ese Dios fue hecho palabra. Entonces, pero esa misma palabra fue hecha carne. De modo que si nos vamos bien, en los tres pasos que usted necesita, ahora lo traigo a usted, a sus manos, a su persona, diga, repita conmigo: yo soy espíritu. Dice alguien, ¿cómo? Antes de la fundación del mundo, su nombre fue escrito, usted estaba en su teofonía, usted era un ser espiritual. Entonces Dios quiere que usted sea palabra. Entonces el segundo paso, diga: yo soy palabra. Ahora diga: yo soy carne. Y esta carne, porque Dios depende y está, y la gente espera. Vamos a irnos para atrás. ¿Qué es lo que la gente espera hoy en día? Dicen todos, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Esperan en eso la humanidad? No oigo. Bueno, yo estoy en Romanos 8. Y muchos predicadores, estamos en el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Yo digo amén. Puedo decir amén. Y tengo que decir amén. Pero vámonos para atrás. No puede llegar a ser manifestación, excepto reconozca que Él es antes de la fundación del mundo. Que Él no es cualquiera persona. Y que Él llega a ser palabra. Y esa palabra se quiere manifestar a través de usted. ¿Pueden decir amén? ¿Cómo le dan un aplauso a Él? Entonces, en la cuarta transparencia que tengo aquí, es que hay tres categorías diferentes de comida. Bueno, posible alguien pueda sacar, sea muy, muy tremendo, y me saque unas 11. Yo acepto, porque yo sé que Él tiene la capacidad para hacer esto. Yo solamente tengo capacidad para mirar tres categorías diferentes de comida. Y abajo pongo hombre, me estoy refiriendo al hombre. ¿Cuántos de ustedes saben que son ustedes trinos? No oí muy bien. ¿Cuántos de ustedes son trinos? Pero usted es una sola persona.
una sola persona. Entonces, pero usted está compuesto de alma, entonces está compuesto de espíritu y está compuesto de cuerpo. La única entrada para el alma es la fe. Entonces, ¿me puede contestar? Si usted tiene fe o ve algo por fe, ¿usted lo ve literalmente? No. Ahí es donde debemos nosotros entender. Caminar por fe es no ver la cosa. Oh, muéstrame y te lo creo. Oh, en paréntesis, ahí, ¿quiere que le diga yo a usted, a ustedes en seco, quiénes son ustedes? ¿Y quién soy yo? ¿Lo aceptan? Ya se pusieron medio, ¿quién sabe? Bueno, vámonos a la Biblia, Santiago. Yo soy la fe. Yo soy la fe y ustedes son las obras. A ver, lo voy a repetir. El hermano Bernabé cree que él es la fe. Y nosotros somos las obras. Oh, muéstrame tu fe, Y sin obras, yo te muestro que no tienes nada. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí o sí? No oigo. Se necesitan las obras. Ustedes son las obras. Bueno, aquí cuando vamos a las tres diferentes comidas, y yo no sé si lleguemos hasta allá, pero espero que sí lleguemos, ¿eh? El alma tiene una clase de comida. El espíritu tiene otra clase de comida. Y el cuerpo tiene otra clase de comida. Son tres diferentes categorías de comida. Me voy a la transparencia número 5. Entonces, el alma depende de comida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén que el alma necesita comida? Bueno, ahí le he puesto yo, comida del alma, le he puesto, equivale a palabra. Mateo 4:4 dice que le respondió Jesús al diablo o a Satanás, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alma necesita palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Debe usted leer su palabra. Porque esta palabra, esta comida, es lo que su alma necesita. Nosotros batallamos un poco, todos nosotros batallamos para hacer diferencia del alma y el espíritu. ¿Cuántos pueden hacer diferencia del alma y el espíritu? Debe de haber, la palabra hace la diferencia. Por eso es que puse ahí en la transparencia, el espíritu necesita comida espiritual. Y si alguien no lo entiende, le voy a dar el mensaje que predica el profeta, comida espiritual a su debido tiempo. Y toma la escritura, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿De qué sirve que venga un tremendo predicador y que nos traiga el alimento carroña de la edad pentecostal? Lo más ahí cerquita, ¿para qué tan lejos? Y la gente dice, qué tremendo hombre. Eso es para mí carroña. Yo quiero comida del día. Fíjese, una cosa, aprendamos a leer. El profeta predica un mensaje reconociendo your day,
and its message. Son dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. Usted tiene que reconocer su día y el mensaje para su día. Entonces viene Dios creciendo, viene Dios aumentando. Aún dentro de nuestro ministerio, uno está espere y espere y espere y espere para que la persona alcance el nivel en el cual uno va para poder darle la otra parte. Pero si nunca alcanza, nunca puede darle uno la otra parte. Nosotros debemos reconocer nuestro día y el mensaje del día. La tercera, comida. Comida natural. ¿Cuántos saben todos? Yo creo que aquí debe haber varios que saben de nutrición. Dicen que ellos saben lo que es comida natural. Estamos en la época en la cual ya la ciencia ha aprendido y están tremendos. Me quito mi sombrero que no traigo a la ciencia, porque ya han entrado con vitaminas, han entrado con diferentes cosas para nutrir nuestro cuerpo. Y damos gracias a Dios por ello. Pero calladito así, más allá te lo voy a probar. Parte de la comida natural. Bueno, antes de decir eso, déjeme regresar. Mire, yo batallo mucho en mi casa, porque yo nunca he sido yo un tirano. Nunca he sido un dictador. Yo batallo mucho. Pero le voy a dar a usted el menú de lo que yo como. ¿Okay? Entonces, o sea que yo quiero comer. Por la mañana, nunca como tortilla. Nunca. Nunca quiero frijoles. Nunca como chile. Nomás tres cositas. Nunca como tortillas. Nunca como chile. Y nunca quiero frijoles. Y gente que no me conoce bien, me queda en la mañana alimento fuera de tiempo. Y me cae mal. Y menos me gusta ir a comer a México con el hermano Pablo. Porque México está enfocado incorrectamente, como estamos todos. Me siento ahí con el hermano Pablo, y no me quieren dar tortillas a mediodía o cena, me dan pan. Y afuera quiere que coma pan. ¿Quién le dijo a ustedes que yo como pan a mediodía? Mejor no como nada. Pero si como tortillas, como tortillas de maíz. Entonces, a mediodía ya puedo comer chile, ya puedo comer frijoles. Y el menú de tarde, sí comía yo frijoles, era bueno para comer frijoles. Y me gustaba mucho la tortilla de harina. Pero ya por la tarde no como ni frijoles ni tortilla de harina. Entonces, años atrás sí comía, pero ahora ya cambió. Tiene que usted caminar con el ángel del pacto. Tiene que caminar debajo de la nube. Tiene que caminar al día. Cuando el pueblo se movía, siempre lo he predicado, el pueblo se movía, era porque la columna de fuego se movía. Y así la gente debe de entender que vamos de gloria en gloria. Y tenemos que estar abiertos. Y para esto debemos de estudiar. Ahora, así te quedan. Y no quiero que se espante, pero después lo voy a probar, si no es ahora, hay en otra ocasión. Parte de la comida natural, va, tengo comida, vámonos para atrás, va, en mi mente, la comida del alma, del espíritu y del cuerpo. Entonces, parte de la comida natural es el sexo. ¿Me están oyendo? No me repitan, me oyeron. Es el sexo. Ok. Dije, no, ya el hermano Bernabé me dio gato por libre. Es mejor comer gato que no comer nada.
La transparencia número 6, por favor. ¿Verdad que estoy muy feo, no? Estoy muy feo. Pero mire, perdóneme. He leído leyendas o cosas de verdaderas, no leyendas, donde el hombre está perdido y no tiene ni comida ni agua. Y entonces, ¿sabe usted hasta dónde llega a beber? Su propio orín. No me diga que cuando usted tiene hambre, si no hay liebre, se come el gatito. Yo pero nunca pregunto, ¿qué es el taquito? ¿De gato o de liebre? Yo tengo hambre y yo me lo como. Ok. La sexta transparencia, tengo ahí la escritura en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces la primera pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿cómo puede pecar el alma? Después regreso, si Dios me da tiempo. Génesis 2:7 tengo también allí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren, yo y lo he predicado y lo he enseñado, tengo años, 20 años, 15 años, 10 años, y yo sé que se ha ido para arriba la cabeza. Me voy a ir un poco despacio. Entonces le voy a decir de dónde lo saco. Cuando Dios dijo que cada simiente sea según su naturaleza. Dice la tierra produzca según la naturaleza de la simiente que está en ella. Entonces, el hermano Branham dice, desde el principio, toda simiente estaba ya en la tierra. ¿Lo dice o no lo dice? Ok. Entonces, usted escribe la palabra en inglés, clase hombre, mankind, mankind. Entonces, es simiente con la naturaleza de hombre. Y tenía que salir, conforme la palabra, produzca la tierra según la naturaleza de la simiente. Y cuando salió de la tierra, aquel varón llamado hombre se llamaba Adán. Y camine conmigo un ratito. Y siempre he dicho años, y si alguien no lo ha oído y nunca se fijó, váyase a los mensajes que lo prediqué y lo probé por el mensaje, Génesis. Y lo Génesis y Satanás. Porque Adán y la serpiente caminaban así, juntitos. Eran amigos, para hacer la Biblia. Adán y la serpiente eran amigos. Pero un día, Dios sopló en su nariz aliento de vida, dice el profeta, sopló vida eterna, y la deletrea Z-O-E. Dice, y se le dio allí vida eterna, ¿qué clase de vida tenía? Y cuando eso llegó, él era omnipotente. El hombre tenía ordenanza. Y entonces empezó a ver y dijo, esa montaña que se mueva. Y la serpiente, pues no pudo. Y cuando no pudo, y lo vio que Adán hizo otra cosa. Quiero eso, ese árbol que se mueva. No, dijo la serpiente, este ya me ganó. Dijo, me la va a pagar, le voy a robar a su mujer. Por eso es que la serpiente se fue a tener trato con Satanás.
porque vio que su amigo, o sea, la envidia, el celo, lo llevó a hacer lo que hizo. Porque el hombre con vida soy de Dios es omnipotente. Y es lo que nosotros necesitamos, la omnipotencia de Dios. Diferente a lo que la gente cree. Más allá posible, lleguemos a ello. Pero mi pregunta que tengo yo aquí, ¿cómo pecó el hombre? ¿Cómo pecó el hombre? Ni modo que me diga usted que dice la Biblia, el alma que pecare. ¿Pecó el alma? Sí, pecó el alma. ¿Pero cómo pecó el alma? Es mi pregunta. Hay que preguntarnos, hay que estar seguro. Bueno, es la pregunta que quiero yo que Dios nos dé. Vámonos para atrás un poquito. Vámonos a la séptima transparencia. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Entonces, voy a leer yo. Yo sé que la gente de Amero atrás no alcanza a ver acá. Yo sé que no tiene enfrente de usted, cada uno de ustedes, un papelito de estos. Pero voy a leer Génesis 2:15, es lo que está acá, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y cuando Jehová Dios y le dijo al hombre, o al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora mi pregunta es, ¿a quién se le estaba dando órdenes de no comer? Al hombre. Nunca le dio orden a la mujer. Quiero que te fijen, ¿verdad? Dios le estaba dando orden al hombre. No a la mujer. Vayan a la Biblia y repítanla y leíanla mil veces y a ver si encuentran otra cosa. Ahora, dice el profeta, así dice el profeta. Dice que el hombre era el árbol de la vida. El hombre era el árbol de la vida. Yo no tengo miedo de decirlo, ¿verdad? Repítalo. El hombre era el árbol de la vida. Dice también la mujer. Repito, la mujer era el árbol de la muerte. Qué feo se oye, ¿no? La mujer era el árbol de la muerte. Ya lo he dicho por no menos de 100 veces, pero voy un poco despacio. Mire, la mujer fue engañada. La mujer fue seducida. Era un producto accesorio, a byproduct, un producto accesorio del hombre. Entonces el hermano Brennan dice, sacó una costilla y de ahí le dio una mujer. Entonces, cuando hizo eso, es como cuando llegó el Satanás, dice el profeta, y entró, Satanás entró a la serpiente, y por medio de la serpiente se vino a seducir a Eva, y cuando la engañó, dice el profeta, Dios podía haber destruido a la mujer. Haber tomado otra costilla y hacerle otra mujer. Pero el hombre sabía que él era el árbol de la vida. Sabía que la mujer sin él iba a ser no más. ¿Sabían ustedes que la segunda muerte en el trono blanco es la persona son terminadas, exterminadas? ¿Sabe usted que sufre nomás hasta que llega el tiempo y un día dejan de ser? El único que es eterno es aquel que tiene vida eterna desde el principio. Porque lo demás va a llegar el tiempo que ya no van a ser más. Y así podía Dios haber
desecho totalmente a Eva. Pero entonces vino el árbol de la vida. Y dijo, yo estoy dispuesto a subirme al árbol de la muerte. A subir al árbol y a morir. Y tomó a la mujer. Y a tomarla le dio vida a ella. Pero a nosotros nos mandó por el tubo. Y entonces la multiplicación de la raza humana vino de la manera incorrecta. ¿Sí o sí? Por eso que Dios demanda del nuevo nacimiento, porque todo hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sus labores. Y luego, un poco despacio otra vez, allí es donde en los 70 me dejaron muchos teólogos mexicanos, y ahí de ahí se fueron a los gringos y a los suramericanos, pero óigame, lo que dice la Biblia, ahí mismo la tengo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando la mujer comió, no entró la muerte. Cuando la mujer fue seducida, no entró la muerte. Pero cuando el hombre comió, la muerte entró al mundo. Y el hombre es el causante de que la muerte entrara al mundo. Pero también es el causante porque la vida entre al mundo. De la misma manera, dice la Biblia. Lo vuelvo a leer. Repítelo conmigo. Estoy en 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No, hermano, la resurrección de los muertos va a entrar por Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? Es antibíblico. Dios siempre usa al hombre. Dios pone al hombre aquí. ¿Quién es el hombre? Es la pregunta que debemos de hacer. ¿Quiénes somos nosotros? No quiero entrar a este tema. La octava transparencia. Mire, yo no pido que la gente me crea todo lo que digo, pero yo pido que me oigan. Y mayormente me quiero ir a los jóvenes, jovencitos, jovencitas, doncellas y viejos casados. ¿Es el sexo prohibido? La primera pregunta que tengo aquí, ¿es el sexo prohibido? ¿Es el sexo incorrecto? Dice así. Y está hablando, la palabra adulterio es cuando una persona como yo o hermano Lázaro, ¿se pone de pie usted? ¿Usted es casado? No oigo. Es casado, ¿eh? Voltea que la gente lo mira, es casado, ¿eh? Ahora hay que decir, él es casado, yo soy casado. Si tenemos relaciones con una mujer aparte de nuestra mujer, ¿qué se llama eso? Adulterio, eso no es fornicación. Eso es adulterio. Gracias. Ok, a ver, ¿cuántos no son casados? A ver, pónganse de pie, aquí enfrente. De los hombres, que no son casados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Bueno, pues por ahí hay otro 25 escondidos. ¿Eh? Pero le voy a leer la sentencia. Huir de la fornicación. Así tengo, primera Corintios 6:18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica, ahora me lo voy a decir por qué.
Porque por ahí está una mujer que es parte de ustedes. Y un día se van a casar para llegar a ser una sola carne. Y nunca la pueden tomar ustedes sin primeramente, dice el profeta, confesarle que ustedes cometieron fornicación. Porque Dios no perdona, óigame, Dios no perdona. Si un hombre casado comete adulterio y pide perdón a Dios día y noche, directamente a Dios y al pastor y al diácono, ¿Dios le perdona? Entonces es lo que dije yo en Puerto Vallarta. Te quedas esperando, ¿ves? Pasó una pareja ahí. Yo ya entendí. Estoy viejo, pero he entendido muchas cosas que las puedo decir, porque están dentro de la palabra. Estaba ahí una pareja y se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Pero uno de ellos es hijo del hermano Víctor Reyes, el cantante. Tu hijo se estaba casando. Y estaba ahí una mujercita muy bonita. Le voy a decir yo exactamente lo que yo veo. Viene Dios a decirle a él primeramente, ¿la ves? Sonríete. He aquí tu Dios. ¿Y sabes qué le dice a ella? Abre los ojos. He aquí tu Señor. Bueno, ¿quién manda pues? El Señor. ¿Eres la cabeza? Entonces, Dios ha traído, por eso que se le quita el velo a la novia en el altar, porque le está quitando el velo, lo que Dios ha descubierto ante mí, que esta es la persona a la cual yo rompo mis votos matrimoniales, tengo que ir a ella. Y Dios le está quitando el velo, Dios me la está develando. Y cuando ya acepta mi besito, ella está diciendo, ya reconozco quién es mi Señor. ¿Quién manda en otras palabras? Ya saben ustedes, se canten así de pie. Ustedes no saben, pero las mujeres casadas y los hombres casados saben por qué respeto tanto una pareja. No, el hermano Bernabé no piensa en nosotros día y noche, pero respeto la intimidad de un matrimonio. Entonces, huya la fornicación. Pueden sentar. Ahora, aquí está la segunda parte, ¿verdad? El 1 Corintios 7, 1, 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo le digo a ustedes, sería bueno no tocar mujer. Yo les puedo decir a ustedes, solteros, sería bueno no tocar mujer. Sería bueno, ¿toco? Ya cuando usted tiene ganas de, nomás el brazo, ya quiere tocar. Sería bueno no tocar mujer. ¿Ya saben por qué soy tan celoso? Soy celoso. Pero no que yo sea celoso porque ando detrás de ustedes así, sino más bien cuando veo una cosa incorrecta, me voy por el celo, el mismo celo que tenía Pablo. Digo, mas tengo miedo que como la serpiente engañó a Eva, así su entendimiento, su mente, sea dañada. Porque yo quiero presentarlos a ustedes, porque ya están desposadas o desposados. Desposados ya comprometidos. Ustedes cuando vienen a este mensaje, usted dice, yo me bautizo para justificación. Pero ustedes prometen irse solamente con uno, y ese es el Señor Jesucristo, y la palabra del día, el mensaje del día, y un solo profeta, un solo mensajero, una sola voz, un solo mensaje, un solo Señor, una sola fe, y un solo bautismo. No dos, no tres, uno. Pero, dice el segundo verso, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Entonces Dios quiere que ustedes tengan su propia mujer. Y cada mujer tenga su propio marido. Ella no tiene ni derecho ni ver a otro, ni pensar que posible el otro pues, sería más suave. Si a él le tocó gordito, ni modo. Usted misma lo aceptó. Pero dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Y muchos se lavan, se limpian. No, no, no. Es que tú tienes diferentes pensamientos de lo que yo tengo. Espiritualmente no podemos ser iguales. No, no, si no está diciendo espiritualmente, está diciendo carnalmente. ¿Sí o sí? A ver, óigame. Hermano Lalo, que no te había mirado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos dos carnes. Oh, una sola carne. Mire, ¿por qué digo yo que el sexo es parte de la comida natural? El sexo no es prohibido. El sexo no es prohibido. Usted puede tener el sexo que ustedes quieren y cuando quieran. Me voy en los jóvenes. A ver, póngase de pie otra vez. Ustedes pueden tener sexo cuando ustedes quieran. El hermano Bernabé le da permiso. Pero primeramente, antes de hacerlo, tiene que venir al altar y amarrarse. Y rentarle casa. Y decirle a la mujer enfrente de ustedes, nadie más me va a tocar. Ah, entonces puede. Siente pues. Un aplauso a estos jóvenes, hermanos. Solamente quiero yo clavarlo, ya se fue mi tiempo, clavar de la comida. Hay comida prohibida, comida natural, hay comida natural que es prohibida. Repitan conmigo todo el pueblo, hay una comida, esta comida es comida natural y es prohibida. Los testigos de Jehová muy tremendos y otros muy tremendos, que ya no puede comer puerco y esto, pues yo digo amén, porque ya cuando está uno muy viejo ya no puede comer puerco. Pero mire, Judas 7 dice así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Me voy a ir a la otra versión. Está segurísimo que dice otra versión. Yo traigo, es la que yo leo. Dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña. Pero digo yo que el fruto prohibido es el sexo, pero el sexo ilegal. Y está el hombre casado, no importa qué tan bonita sea su mujer. Puede ser la mujer más bonita como mi esposa es muy bonita. Para mí es muy bonita. Hay muchas de ustedes muy bonitas, pero llega el tiempo que la carne extraña es más llamativa. Y no me digan a mí que no. Llega, como dijo el hermano Johnny, lo más llega, olvídate que él, la mujercita ya nomás le empieza a bailar así a uno. Y el hombre la empieza a seguir. Y le voy a decir lo que dice el profeta, cuando un hombre sigue los movimientos de una mujer, el ungimiento diabólico del anticristo lo está ungiendo. Está bajo la corriente de un ungimiento anticristo. Ay, 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 ay. Qué bonita esa muchacha. Ya no puedo sin ella. Pues síguela viendo. O viceversa. La mujer también, la mujer casada me estoy refiriendo. No los solteros. La mujer casada. Ellos ya saben que están condenados, no sentenciados a no fornicación, pueden tener todo el sexo que quieran, pero ya saben cuándo, ¿verdad? Pero los casados, empieza la mujer también al hombre. Es fruto prohibido, yo no sé si me entienden. El fruto prohibido siempre,
siempre se ve más verde el pasto del vecino que el de uno. ¿Sí o sí? Estoy en seco para que entiendan. ¿Y por qué dice esto? 1 Corintios 7, 4, 5. Hermano Campo, usted saque ahí por ahí. Ahí tengo varias cintas, con lo menos 15, 20 cintas que hablo de eso. En los 70 y en los 80. Esto no es nuevo. Dice 1 Corintios 7, 4 al 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mira, yo me voy a lo natural, es comida natural. El hermano, ¿cómo se llama usted, Cipriano? Ya tiene un mes enfermo, no puede comer nada. No puede comer nada, ya perdió 30 kilos. Bueno, es un drama, ¿eh? Ya perdió 30 kilos. Y entonces le acerca su mujer y le pone ahí un trozo de carne. Toma, cómetelo. Con frijoles refritos. Lo mata. Pero si lo quiere, le trae poquito, ¿verdad? Caldito. Comida de bebé. Entonces le da poquito arrocito, ¿verdad? Con bien con líquido, y le da más. Cuando ya está bien, al rato le pone ahí algo especial. Al rato ya está, hermano, ahora sí, dame el taquito, dámelo para acá, ¿verdad? Ya está robusto, ok. Entonces, vamos a llevarlo a la comida natural. La mujer debe de entender. Dice, mi esposo ni se tibia mayormente. ¿Usted me entiende? Mi esposa ni se tibia, pero llega la mujer bien le da caldito. Ay. Ahora te le da. Ay, Cipriano. Ahora te ya le da. Pues al rato, porque ella pertenece a él. Y ella tiene que entender eso y llegar a él. Ella dice. Y aquí, yo sé que lo he dicho muchas veces, y aquí es el asombro, gracias a Dios. Aquí es el shock. Y quiero que sepan, no puedo yo quitarme de creer 100% lo que dice el profeta. Dice el profeta que hay más pasión en la hembra que en el hombre. O sea, hay más deseo de carne, de sexo en la mujer que del hombre. Y mientras no entendamos eso, nunca podremos llegar al lugar. Excepto que el hombre lo ve de una manera y la mujer de otra manera. Por eso es que el hombre casado, con todo lo que hay, debe de cuidar mucho a su mujer. Y piensa, y porque no va a estar teniendo intimidad o penetrándola, la deja sola. Pero se debe de agarrarla a diario. No, pobre hermano Bernabé, está loco. Mira cómo le trae la mano. Bueno. ¿Cómo le llevó usted a que se casara con usted? ¿Cómo si no fue usted atento a ella? La agarró de la mano, una sonrisa. Pero le digo yo a los que se paran aquí, lo primero que quiero que hagan es sonríase. Pues se paran más secos que yo. Usted nunca va a conseguir novia así. Pero dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando no viven en intimidad, debe ser por mutuo acuerdo. Porque el hombre es responsable de cuidar a su mujer, y que no se olvide, ella es responsable por cuidar a su marido. Ella ya llegó a ser una sola carne. Y la carne que ella carga, la parte de la carne que ella carga, pertenece a ese hombre. ¿A cuál hombre? A ese hombre barrigón, feíto, o lo que sea. Sea que sea. Se pone de pie porque ya se coge el tiempo.
La décima transparencia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se aborrece a sí mismo. Ah, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Vio? Llegan a ser una carne. Ella es la carne y la parte femenina. Es su cónyuge eterno que Dios le enseñó que esta es la mía. Ahí lo voy a dejar para la otra. Y la última. Posible aquí empiece en la otra. Primera de Juan 1:3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la gente, ¿cómo voy a saber Dios si es qué clase de espíritu es? Y andan buscando a ver, ¿para qué corren allá? Aquí mira, a tu mente. Porque la palabra pensamiento es sinónimo con espíritu. Probar los pensamientos que le vienen a usted a ver si son de Dios. El verso 2. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No que vino. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Cómo en carne? En esta carne. Si yo estoy aquí es porque yo estaba allá. Yo era espíritu. Llegué a ser palabra. Ahora estoy en carne. Debo de aceptar a mi Jesucristo, que yo soy Jesucristo en la tierra, para ayudar a otros. Y si no confieso que Jesucristo es venido en carne y que Jesucristo se quiere manifestar a través de esta carne, no a través de otra carne, a través de mi carne, a través de su carne. Otra vez, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No eres tú de Dios. Viene el anticristo, no eres de Dios. Suelta tu cuerpo. Pablo nos habla, así como presentamos nuestro cuerpo para la inmundicia, ahora hay que ponerlo para ayuda y para servicio de Dios, nuestro cuerpo. Pero el diablo nos dice, no eres tú de Dios. Mejor vete a la cantina. Debe usted reconocer quién es usted. Usted es un gen de Dios, un hijo de Dios, que Dios lo trae desde la eternidad a este mundo para que usted se rinda 100%. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú haces, en el nombre del Señor Jesucristo.